Hola chicos y chicas, bienvenidos acá a Desastre. Estamos en Forza Horizon 5 Verano, nadie lo diría. Serie 12, nueva serie. Y bueno, está aquí haciendo lo del tesoro con este coche. He hecho la carrera que piden. Y bueno, tengo un regalo de Tostier Duke en un granero. Vale, gracias. Entonces, ¿por dónde íbamos? Que ya he hecho eso del tesoro, bien. Está aquí, ¿veis? Hay rastros o restos o lo que queráis ahí, del tesoro, bien. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer otra cosita. Ya sabéis que no sé, en ordenador por lo menos a mí no se me ve los premios de 20 céntimos esto, 20 puntos, ni de 80 tampoco. Vale, bien, seguimos. Pues venga, ¿qué hacemos? ¿Laboratorio? O vamos a hacer... espera, aquí un momentito, que hay... Ah, que aquí nos dan el coche que piden aquí. A ver... sí. Pues mira, si no tenéis este coche, no lo compréis. Hacer el campeonato de temporada antes y ya está. Y este también para hacer el desafío de fotos. No os compréis, no gastéis dinero. Está bien esto. Está bien esto. Vale. Pues no pasa nada. Voy a intentar hacer el desafío semanal de Forzatón, que se llama Arbalista. ¿Eso qué? Arbalista. No tengo ni idea. Tendría que mirarlo. Arbalista. ¿Alguna palabra mexicana o qué es? No sé. Y bueno, ya sabes que esto tiene 4 capítulos. Hay que hacerlo en su orden. En el orden que viene, uno con lo que nos digan, siempre con lo que nos digan, claro. Capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. No podemos, por ejemplo, intentar hacer esto para adelantar tiempo o algo, porque nos va a saltar. Cuando intentemos hacer esto, nos va a saltar el 1. Pero cuando nos salte el 1, vamos a intentar seguir haciendo esto y no nos va a valer. Porque nos hemos saltado el 2, el 3, ya sabéis, ¿no? Pues así tenemos la historia esta. Y esto es más o menos, bueno, y con lo que nos digan, el tuneo de los coches, no se suele meter con ellos. Podéis poner el tuneo que queráis, con el coche que nos pidan, en este caso el Xbox este. Y la dificultad también, da igual la que hagáis. Y si piden una carrera... si no dicen sitio específico, podéis hacer donde queráis. Vamos, si es de Road Racing o de lo que sea, eso sí. Pero vamos, que podéis hacer con el nivel de dificultad que queráis y la carrera que queráis de ese tipo. El coche tiene que ser el mismo siempre. Podéis cambiar el tuneo sobre la marcha y cosas de esas. La pintura y todo eso, bueno, de momento no se meten. Hay veces que quieren el coche, pero no es que no lo pone tampoco. Pero hemos tenido temporadas que el coche tiene que ser de stock, por lo menos la primera, para el primer capítulo, y ya veremos si no estamos en el caso ese. El mío está tuneado, así que a lo mejor no me salta y me tengo que comprar uno o dejarlo de serie. Esto es un rollo, ¿eh? Hay veces que esta gente no sabe por dónde van a tirar. Bueno, pues ya está, esto sería la intro. Ahora nos vemos en el capítulo 1. Pues capítulo 1, auto de carrera. Obtén y conduce el KTM Xbow R del 2013. Pues ya está, pues vamos hacia él. Ah, por él. no vamos a ir lejos porque le tenemos aquí en el bolsillo. Esto es así. KTM. Tenemos dos, el GT4 y el Xbow R del 2013, ¿veis? Este que tiene que ser. Este no. Además que es 2018, no es el que piden, ¿eh? Este, ¿vale? Pues subimos y como estamos fuera de festivales, de casa y todo eso, nos va a saltar distante. O debería. A ver. Pues no. A que lo quieren decir. Ahora, auto de carga. Uy, qué susto me ha pegado. Auto de carga completo. Es que otra vez tiene que ser el coche de serie. Sin avisar ni nada. No podía ser. No sé si lo habréis vivido alguno. La historia esta,
Pero no te decían que tenía que ser coche sin tunear ni nada. Y no saltaba el capítulo 1. Otra vez no salta porque no da la gana. Hay que reiniciar el dispositivo y esas cosillas, ¿no? Vale, pues ahora hacemos una pausa. Capítulo 2. Justo en el objetivo. Aprieta el acelerador para ganar un total de 12 estrellas en radares de velocidad en este coche. Aquí lo que he dicho, pues que en cualquier radar de velocidad. Y como el máximo es 3, se supone que se suman, se van sumando hasta 12. No podemos sacar más de 3 estrellas en un sitio. A mí se me ocurre. Se me ocurre, por ejemplo, yo qué sé, una trampa que ahora me da por usar. ¿Dónde está? ¿Por dónde está? Ya, lo que pasa es que yo ahora he perdido. Porque no me acuerdo del nombre. Aquí, creo que aquí. Esta que es de tierra y tiene un poquito de truquito, ¿no? Truco, ¿no? Truco de trato, lo que tiene. A ver, yo creo que es por aquí más o menos. Lo que no sé este coche cómo irá. Porque como voy a cortar el terreno. Es que piden pocos kilómetros por hora. Por eso digo. Pero vamos, que da igual. Son 12 puntos. Si fallo. 169 hay que sacar. Kilómetros por hora. Hay que un poquito más para superar eso. 169. Yo creo que si lo pierda esto. No lo sé. ¿Dónde estamos? Estamos al revés. Estamos al revés. Aquí sí que pasa. Va a tirones. Le va como a tirones. ¿Qué pasa aquí? ¿Este coche está loco? ¿Qué? ¿Ves? ¿Dónde está? Ah, está por ahí. Me he puesto muy cerca. Me parece que sí, ¿no? Sí. Vale, bueno. Madre mía, está loco este coche. Vale, pues aprovechamos. No sé si a la vuelta podré. Aquí estamos puesta arriba, pero parece que este coche está muy loco. A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¿Para allá? A ver. Oh, lindo tractoid. No creo que ver un lindo tractoid. No. Pues aquí no, no he sido capaz. Pega mucho salto, vale. Pues tenemos que ver, bueno. Podemos rebobinar también, podemos hacer. A ver, voy a ponerme en situación. O más lejos, o mejor. O hacer la trazada más limpia que lo he hecho. Es que también. Hoy, claro, hoy no más lejos, pero aquí sí. Aquí como he puesto abajo, parece que no ha habido problema. Pues si queréis hacer la puerta abajo y sin freno. De todas maneras, yo voy a seguir. A ver por qué. Madre mía, qué loco está aquí. Pues por ejemplo, por aquí, vale. Yo qué sé, sí, es que tampoco es mucho. Además, tendréis vosotros ya vuestros sitios preferidos. qué lío, si estoy muy cerca, ¿no? Al final estoy cerca, a ver. No, no estoy tan cerca. Pero es que no pegue tanto golpe, lo que queremos. Y si os pega, que los pegue cuando lleguemos a 500 por hora. Por lo menos. A ver, esto pierde mucho. No, no me da tiempo. ¿Veis? Como con los botes, no he hecho un montón de vueltas que tiene que dar. A 4. Voy a poner mejor, porque si no, puede ser que pase por al lado. A ver. Vamos, que aquí sí, pues abajo aquí. Allí estoy contando botes, aquí pongo también, ¿no? ¿Veis? Que más pega al suelo. El coche, pues va más rápido. Vale. No sé cuánto llevaré ya, a ver si lo que salte ya. De esta manera, ¿por qué no voy por la carretera? Ya. Bueno, ya está, justo el objetivo para ahora. Vale. Que yo es porque me he ido así cortando terreno y por cualquier lado. A pegar los botes por ahí, como no mira tampoco, donde está un poco más llano, pues he perdido velocidad y ya está. Pero se puede hacer con este coche eso. El tuneo tenía descripción si queréis usarlo. Y vale. Entonces, ahora que estamos tranquilos, vamos a hacer pausa y luego venimos en el 3. Capítulo 3. Bañera de carbono. Bueno, pues este coche tiene un chasis rígido, que es bien, con un monocasco de fibra de carbono, como si supiera lo que es. Y barra antivuelco. Me da igual. Yo voy a volcar aunque tenga barra antivuelco. Bueno, antivuelco es para proteger, no es para que nos vuelque, ¿no? Así que, bueno, hay que ganar 5 habilidades aéreas. Bueno, no debería ser un problema. Pues no. Pegar saltos por ahí. No sé si tendré alguna de. Si ha contado después de que he hecho. Puede que haya contado alguna. Ponía una de 5, ¿no? Si es que estoy yo también. Estoy mirándolo. Una llevo. De como desde que he hecho el.
pasa por el radar, pues hasta que he parado, habré dado un bote por algún sitio, un salto, ¿eh? ¿Y dónde tenemos aquí para pegar salto? Como hay piedra. Cualquier sitio por aquí, no os compliquéis la vida. Por aquí, cualquier sitio que se levantéis un poquito la rueda del suelo, aquí no sé, no va a ser aquí, por ejemplo, aquí. Un saltito aquí. Ya te digo, tenemos, pues deberíamos tener dos ahora mismo. Aquí no he saltado, ¿por qué? Porque no he acelerado, he hecho el tonto ahí. Aquí sí voy a buscar, seguramente. Me va a mandar. Uy, tiempo de aire final, me cuesta como dos o tres. No lo sé. Aquí salto, aquí también, pues ya estaría, creo. Ya está, madre mía. Que venía acabado ahí, ¿eh? Nah, se ha pegado cuatro saltos por ahí. Cinco saltos. Pues ya está, pues ahora nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo 4. Corona de pelea. Disfruta de la velocidad y la agilidad del coche este. Y utilízalo para lograr una victoria en una carrera de carretera. Vale, pues aquí podéis elegir cualquier carrera de Road Racing, ya sea de esta de circuito o de un tramo, de esto de punto a punto, como yo llamo. No sé cómo llamáis vosotros. Pues mirad, vamos a hacer aquí la restricción a la de Road Racing. Pues tenemos, mirad, tenemos circuito y tenemos sprint. Circuito, sprint. Pero como nos dicen cuál, vale, supongo que vale de las dos, de los dos tipos. Y hay que ganar, pero podéis. No hace falta que hagáis la dificultad máxima o muy hábil, podéis hacerlo con menos dificultad. Si veis que el coche tampoco. Eso no pasa nada. Y vamos a hacer la misma. A ver cómo va aquí este coche. Que no lo he probado en carrera ni nada. Aquí lo probamos, que lo tuneé y así. Ni lo saqué fuera, porque lo tuneé estando ya en esta temporada. Para que no me saltara el primer capítulo. Yo no lo he probado ni nada hasta que no. Hemos empezado esto. En saltar, salta, ¿no? Y pasa el radar, más o menos pasa. Ahora vamos a ver aquí si gana los coches o no. Voy cómo van las curvas y todo el rollo en carretera. Esto es lo bueno. Probar y probar. Que está subiendo, madre mía. Entrar al evento. Yo voy a seguir como ya vi. Vale. Podría hacerlo. Además que lo voy a hacer. Aquí creo que no pasará nada. ¿Lo hago con la carrera completa o con la misma? Vamos a probar. Lo mismo me pierdo el desafío. Pero yo creo que el problema era. El problema era. Para el tesoro. Me parece, ¿eh? O sea que vamos a hacer una cosa muy chula. Como ya he hecho el tesoro. Si no tenéis el tesoro, no hagáis esto, ¿eh? No lo hagáis en casa. No hagáis esto que sale bug. Haced primero el tesoro, si queréis. O no utilicéis carrera cortada. Cuidado con eso. Y como no me leéis, estoy por hacer la carrera completa. Si es que no sé. A ver si. Voy a hacer la normal, la carrera. Con todos los coches y eso, a ver si os voy a poner el código de la carrera, vais a hacer el desafío y luego el tesoro no voy a poder y vais a echar la culpa por no ver el vídeo completo. Esta carrera es normal. Lo que podéis acortar, rebajar la dificultad o subirla, lo que queráis. No sé lo que va a pasar aquí conmigo con este coche, porque con un tuneo pichulero. Así que ya lo veremos. A ver qué nos portamos, las curvas, seguro que voy rebotando por todas las paredes y ya está. Pero hay que ganarla. A ver, o me salgo con el punto de control, me dan un poquito como son tan ligeros estos coches y adiós. Me salto el punto de control. A ver. No seamos café. Por aquí Aston Martin y de todo, madre mía, son tastores, son algunos Aston Martin. Igual si no corro nada, y este también, madre mía, gafe, este me va a echar. Uff, ya estaba haciendo alguna. Cuidado, no sé cómo va este coche. Madre mía, yo no gano esto, Además, lo veo un poquito rápido de movimiento, demasiado rápido para mí, que no corre.
Esto no corre, chicos. Bueno, sí corre, pero digo, ¿quién no corre más que esto? A ver, yo voy aquí a saco. Quita. Vale, me voy a quitar medio a este. Ahora vamos a ver si me quita en medio a este. Uy, no sé, Cuidado, no sé cómo va. Ya digo, no vamos mal. Para alguien que sepa conducir, no como yo. Yo soy más malo que... Malo no, no hay comparación de lo malo. No hay... No existe en el mundo nada que se pueda comparar ni de malo. ¡Tú! Menos mal que no ha sido muy, mucho el toque. Le tengo detrás, pisándome los talones. Si sí, este de talones, me están pisando. No quita. No, que me he descuidado. Madre mía, pero ¿por qué? Si iba. Iba lejos, ¿no? Iba un poquito lejos. Igual lo que me complica la vida por irme por acortar por donde no tiene que acortar. Que quería cortar rompiendo de eso y mirad cómo me ha pasado, Cuidado, cuidado que la lío, chico. Cuidado aquí en la curva esta última. Vale, vale, parece que nos hemos salvado un poquito. No saltaremos victoria, pero parece que se ha calmado el que viene detrás. Bien, bien. Uf, el coche va bien. El coche va muy bien. Bueno, sí, sí, ponemos rápido, ya veis que no. Tampoco le he estirado yo la velocidad y nada, me parece al revés, le puse aceleración, pero no, le puse poca velocidad, me parece cuando tuneé. Creo que vale, para esto vale. Continúa. Ahora, si no había hecho el tesoro, os saltaría lo del tesoro seguramente. Y luego ya pues saldría, la ubicación y todo eso, si no va mal la cosa. Porque lo hemos hecho en una carrera normal. Si hacéis una carrera cortada, lo más posible es que a lo mejor salga del tesoro, pero luego no lo veáis, ni nada. Bueno, pues ya tenemos el desafío de semana completado, así que nada. Espero que no tengáis bugs ni nada. Yo lo he hecho así por prevenirnos, porque os voy a venir. Y si uso yo, por ejemplo, las carreras estas que hago yo los circuitos con menos oponentes, seguramente que de bug. Así que no lo, lo he hecho con la carrera normal. Pues ya está. Me alegro. Nada, muchas gracias. Cuidad mucho. Que no tengáis bugs. Salúdete.